Abraham, cuya noche ahora ha conflama. Él dice que le habla. Que le recordaré que ha hecho que si bona invita a Juan Lázaro, señorita hermana, un cautor y consolador de tu vero noche abres. Et in his omnibus internos et vos caus magnum firmatum est, qui qui volunt ut transire ad vos non posit, nec ibe hoc transmeabit. Et ait, rogo ergo te, Pater, ut mitas eam, donum patris mei, habeo in quinque fratres, ut testator illis, ne et it, veniam in locum tormentorum. Et ait in, Abraham, Abel Moisés el profeta está viviendo. Et él le dice: No, Padre Abraham, se si quise mortuis en la realidad de Dios, penitencia marchuant. Y autan, ait autan, si Moisés el profeta está viviendo, ne quae si quise mortuis resurrexere in la red. La pista para la misa, el cual es esta tomada del profeta de Elías. Esto dice el Señor Dios: maldito al hombre que confía en el hombre y pone en la carne su fuerza y aparta del Señor su corazón, porque será como los tamariscos en el desierto y no verá el bien cuando venga, sino que habitará en la sequedad del desierto, en tierra salvada y inhabitable. Pero bien entrado el varón que confía en el Señor, y el Señor será su esperanza. Este será como árbol transplantado junto a las aguas, que echa sus raíces cerca de la humedad, y no temerá cuando venga el estío. Será verde su hoja, y no le hará mella la sequía, y jamás dejará de llevar fruto. Perverso e impenetrable es el corazón de todos. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor, soy el que escudriño el corazón y examino las entrañas, el que doy a cada cual según sus obras y según el fruto de sus pensamientos, lo dice el Señor omnipotente. Ahora se ponen de pie para el Santo Evangelio, está tomado el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y celebraba cada día espléndidos convites. Había también un mendigo llamado Lázaro que, lleno de úlceras, yacía a la puerta del rico, deseando hartarse de las migas que de su mesa caían y nadie se las daba. Mas venían los perros y le lamían sus llagas. Y aconteció que al morir el mendigo lo llevaron los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el infierno. Y alzando los ojos, cuando estaba en los tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y él, levantando un grito, dijo: Padre Abraham, compadécete de mí, y envía a Lázaro a que moje en agua, siquiera a la extremidad de su dedo, para refrescar mi lengua, porque me abrazo en estas llamas. Mas Abraham le dijo, le respondió: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora, pues ahora él aquí es consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros hay un abismo insondable. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar acá. Y repuso el rico: Pues te ruego, padre, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, no sea que vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Mas él replicó: No, padre Abraham, mas si alguno de los muertos fuese a ellos, harían penitencia. Y Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aun cuando alguno de los muertos resucite. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén. Pueden sentarse. Obviamente este evangelio no necesita mucha explicación. Notamos como el rico no menciona que había sido ladrón ni otras maldades, sino solo que estaba muy dedicado a las cosas materiales y dio poco atención al otro que tenía necesidad. Entonces fue que recibe este castigo. Y notamos desde la epístola que dice: yo, el Señor, soy el que escudriñó el corazón y examino las entrañas y doy a cada cual según sus obras. Así va a ser a cada uno de nosotros. Nuestro Señor nos va a juzgar. Y obviamente es muy fácil en esta vida considerar que estamos muy bien, que no hacemos mal a nadie, como aquel rico que pues no... No, como el otro fariseo, ¿verdad? Cuando puso a orar, decía: pues yo no soy como los demás, yo no soy adúltero, no soy ladrón, no soy esto y el otro, pero tampoco realizan la santificación, la obra que Dios quiere de ellos, y ese es el problema. ¿Y cómo saber qué hacer? Pues no es complicado. Si este quería que fuera muerto, resucitado a sus hermanos, pues Abraham le dice: es que ya tienen lo que necesitan, también ustedes ya tienen toda la información que necesitan para que sean santos. No necesitan que suceda algo así para decir: ay, ahora sí ya no, ya tienen ustedes todo lo necesario para que caminen su vida a la vida eterna. Y también tienen el muerto que ha resucitado, que es nuestro Señor. Ha resucitado de la muerte y ha dado las enseñanzas más allá de las enseñanzas de Moisés. Entonces no hay excusa para no vivir la santidad que Dios desea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum. Oremos.